Good evening. How was your weekend? Hello, hello. Hi, teacher. Hello, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How was your weekend? Fine. And you? I'm fine, fine. Thank you. Yeah, my room. Remember that you have to finish the test for tomorrow, the midterm test. Recuerden que tienen que terminar el examen del midterm para mañana, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a ver así, generalidades, por si usted tiene alguna duda o consulta, pero de preferencia ya para mañana ya tiene que estar terminado para cuando nos veamos en clase. Mañana sí vamos a verificar respuestas, hoy solo vamos a verlo así como si tiene alguna duda o consulta de qué es lo que tiene que hacer en el examen. Espero que vayan adelantando con su plataforma lo más que pueda, ¿verdad? Y lo ideal es que no se atrase por lo menos de cómo es que vamos nosotros en las clases, porque si usted lleva el ritmo de las clases, va a terminar el 80%. Una semana antes de que se termine el curso, ¿verdad? Que es más o menos lo que le garantiza a usted que pueda estar inscrito para el otro curso. Yo creo que a la mayoría ya le llegó lo de la inscripción del siguiente curso. El que usted esté inscrito es un buen adelanto, porque como que le aparta su cupo, ¿verdad? Pero si usted no cumple con el 80% de lo que es la plataforma y asistencia, entonces no le incluye, o sea, no le incluyen a usted para la siguiente clase, ¿verdad? Entonces no quisiera que se perdiera la oportunidad porque sinceramente es importante que usted vaya aprendiendo o reforzando el inglés, y sobre todo yo sé que hay muchos que ya saben inglés pero que lo aprendieron así empíricamente, ¿verdad? Y no tienen cómo demostrar que lo saben, y algunas veces le piden un certificado. Entonces, esa es la ventaja de inglés corporativo, que usted va reforzando el conocimiento y al mismo tiempo va obteniendo un certificado que puede mostrar usted que está aprendiendo inglés. Es más, creo que también aquí le dan el curso de lo que es el TOEFL y también el TOEIC. No sé si les hacen el examen TOEFL o TOEIC, eso sí no lo sé, pero por lo menos el curso sí se lo dan, ¿verdad? Y eso es lo que le piden a usted si quiere tener una beca para estudiar en el extranjero. Entonces, es muy interesante que usted lo haga. ¿Cuántos de aquí ya llegaron hasta el midterm exam? ¿Dónde está el midterm? Va después del tercer. Ya lo pasamos, teacher. Va después de la lección 3. Justo después de la lección 3. Sí, antes de las 4 también. Antes de las 4. Ah, sí, ah, pues sí. Ajá, perfecto. Jorge Alfredo, dígame.
Ah, usted ya lo hizo. Sí, ya hice el examen. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Y tuvo alguna duda o consulta? No, realmente no. Todo bien, que estaba gracias. Fácil. Sí, estaba bastante fácil. Sí, Estaba más fácil que las lecciones. Sí, yo lo sentí bien cortito y bien fácil. Por eso, o sea, esa es la idea. No sé si a ustedes les pasó cuando eran estudiantes, pero yo detestaba cuando me pasaba eso como estudiante, que el profesor le enseñaba 2 más 2 y a la hora del examen le ponía raíz cuadrada de 45 más 44 por... O sea, a la hora de la clase le daba las cosas bien facilitas y a la hora del examen se lo subía el problema, lo ponía bien grandote. Eso no me gustaba a mí, porque considero que en clases y en los ejercicios de clases uno tiene que quedar todo como lo va a examinar, porque entonces así, o sea, examina el mismo nivel que usted ya dio de clase. O sea, yo desde pequeña he sido bien crítica, ¿verdad? Desde pequeña era tremenda con mis profesores. Bueno, mi mamá fue mi profesora en noveno grado y ella sufrió. Menos mal que fue mi profesora solamente los últimos 2 trimestres. En el primer trimestre, Jesús, salud. En el primer trimestre, casi hasta se le cayeron los audífonos. En el primer trimestre me tocó otra profesora y yo creo que yo fui la culpable de que la profesora decidiera jubilarse, ¿verdad? Era tremenda yo como estudiante, pero, o sea, no tremenda en el aspecto de que hiciera relajo en clases, sino que era bien inquisitiva y hacía unas preguntas que mi mamá me decía: nunca en mi vida tuve que prepararme tanto para dar una clase como cuando fuiste profesora. Y yo le digo, y nunca en mi vida me habían quitado 50 puntos por un pinche punto en una oración. Me quitó 50, o sea, me quitó punto 50 por no haber puesto un punto en una oración. En un examen que todos mis compañeros habían salido abajo de 4, ¿verdad? Y yo era la única que me hubiera sacado 10 si ella no me hubiera puesto punto 50 menos. Se me puso 9.50 por un pinche punto. Y eran los exámenes estos de que hacen como arbolitos, que es sujeto, que el verbo, que el complemento. Pero no fue por gusto, teacher. Porque si no hubieran dicho que usted tenía el examen, entonces ella lo hizo para despistar. No, es que no. Entiéndala. La cosa es esta, que mis compañeros ya sabían cómo era yo, porque había habido otra profesora antes. Además, no era solo con ella que sacaba yo buenas notas. Es más, con ella nunca saqué un 10, porque siempre había algún pelo que me lo encontraba. Mire, he hecho el mejor álbum del mundo y ella no me le puso el 10, porque me fregó y me dijo: es que esa carátula no la hizo usted. Ella vio cuando llegó el vecino, que era ingeniero, y yo le dije: mira, yo quiero entregar este álbum lo más nítido que se pueda, me le puedes hacer la carátula. Y él, ¿verdad?, con su letra de ingeniero, me hizo la carátula. Y entonces ella estaba enfrente. ¿Qué le costaba haberme dicho ahí: te voy a bajar puntos si te hace la carátula otra gente? O sea, por una carátula que me hizo un ingeniero me bajó un punto. Cuando todo lo de que adentro estaba, o sea, era bien criminal ella. Entonces, pero yo también era cosa seria a la hora de las preguntas, pero no lo hacía yo por molestar, sino que yo siempre he sido original para las preguntas. Y entonces y me decía: no me hagas las preguntas enfrente de tus compañeros porque me pones en apuros.
Y yo le decía, ¿y dónde querés que te haga las preguntas? Aquí, cuando llegamos a casa. Pero, y no es justo, le digo, que yo te haga la pregunta en la casa, cuando, y si hay algún compañero que tenga la misma duda que yo. Entonces, y no se atreva a hacer la pregunta. Entonces, ellos se van a quedar con la duda y yo la voy a resolver en mi casa. No, no, no. En la clase, a la hora que yo tengo la duda, ahí me la tiene que resolver. Pero bueno, tanto ella fue mi némesis como yo fui el némesis de ella, así que ni modo. Pobrecita mi mamá. Pero es el problema de que de cuando uno, bueno, ella se she met one of my teachers at university. Ella conoció a uno de mis profesores en la universidad, pero sin saber que era mi profesora de la universidad. O sea, se conocieron en unas clases de manejo, ¿verdad? Con los señores estos Orellana, que dan clases ahí atrás del Flor Blanca. Y entonces, y se hicieron amigas y se fueron a tomar café después de las clases y todo eso. Y estaban comentando y hablando, diciendo que ambas eran profesoras, ¿verdad? Que una era profesora en una universidad y que no sé qué, y así, ¿verdad? Entonces, viene mi mamá y comenta que una de las peores estudiantes que ella tuvo, o sea, peores por que era demasiado exigente, era su hija, ¿verdad? Y entonces, y la señora, cuando mi mamá le describía cómo era yo, ¿verdad? La señora le dice, mire, yo tengo una muchacha cabalita, sí, en la universidad. Mire, esa muchacha de veras que me pone en problemas y que no sé qué, ay. ¿Y en qué universidad trabaja usted? Ay, yo trabajo en la Universidad Tecnológica. Ah, de verdad. Y que ahí estudia mi hija. ¿Y cómo se llama su hija? Ruth Elizabeth Hernández. Ella es la que me da. Pobrecita. Bien. Ya estuvo de reírnos de los pobres profesorcitos. Pero, bueno. Es que yo he sido de mente inquieta, pero no he sido mala. Solo de mente inquieta. Bien. Entonces, en la clase anterior, lo último que estuvimos viendo era lo de placement of adjectives, ¿verdad? Acordémonos que en el caso de be plus adjective, y vamos a ocupar lo que se llama el Saxon genitive, ¿verdad? Que se traduce al revés. Va desde, digamos, el nombre, job, ¿verdad? El trabajo, y después este apóstrofe S se traduce de, y entonces vamos para adelante, un bombero. El trabajo de un bombero es peligroso. Entonces, así es la traducción de este tipo de oraciones cuando se ocupa el Saxon genitive. El Saxon genitive es una forma de posesión, ¿verdad? Entonces, por eso se pronuncia esto, como, se traduce como de. Entonces decimos, el trabajo de un bombero es difícil. ¿Tienen alguna duda o consulta sobre lo que es el Saxon genitive? No, yo solo la duda es si ponemos en vez de a fire off job, es malo, no es correcto. Fíjese que hay gente que sí lo utiliza así, pero lo más correcto es usar el Saxon genitive, ¿verdad? Normalmente ese of se ocupa bien poco, pero sí también lo puede utilizar, ¿verdad?
pero casi, casi siempre que se ocupa la posesión, no se pone of, sino que se usa el Saxon Genitive. Yeah, se da cuenta, por ejemplo, incluso cuando, en los cartoons, cuando están los caricaturas, dice a Joe, que ponen J-O-E apóstrofe S. Ese, cuando habla de restaurantes y cosas así. Entonces, eso significa que es el lugar de Joe. O sea, y se pronuncia lo mismo que cuando dice, por ejemplo, there is a Joe, por ejemplo. Que estuviera contratado. Sí, sí, pero si se da cuenta, esto no es verbo to be. Sí, no, yo sé. ¿Verdad? El verbo to be está aquí. Entonces, sí. Se llama Saxon Genitive. Saxon Genitive. Uh-huh. Y es una forma peculiar que se utiliza para hablar sobre posesión. Otra forma de posesiones también es el possessive pronoun y el possessive adjective. Voy a hacer una presentación sobre eso y se lo voy a mandar para que vean ustedes el uso de los diferentes tipos de posesión. En español, ¿cómo se pronuncia? ¿Qué quiere decir Saxon Genitive? En español no existe, o sea, es posesivo, una posesión. Oh, yeah. ¿Verdad? Podemos decir, el trabajo de un bombero es peligroso, ¿verdad? Entonces, a doctor's job is difficult. El trabajo de un doctor es difícil. A lawyer's job is stressful. El trabajo de un abogado es estresante. Entonces, aquí estaban los otros adjetivos que se podían usar. Creo que se les dijo que podían escribir ustedes los diferentes, usando estos diferentes adjetivos sobre lo que estábamos viendo, que eran las profesiones y oficios, y las diferentes adjetivos para hablar de eso. También se estaba utilizando el mismo, o sea, decir lo mismo de diferente forma. Entonces, aquí está con el verbo to be adjetivo y aquí está con el adjetivo y el nombre. Entonces, y es lo mismo, a firefighter has a dangerous job. Entonces, aquí el verbo ya no va a ser verbo to be, sino que has. Y dangerous va a ir antes del nombre. En el caso este, primero va el nombre, después el verbo y después el adjetivo. En este caso va has, el adjetivo y el nombre. ¿Verdad? Entonces, repeat after me. A firefighter's job is dangerous. A firefighter's job is dangerous. A firefighter's job is dangerous. A firefighter has a dangerous job. A firefighter has a dangerous job. A doctor's job is difficult. A doctor's job is difficult. A doctor has a difficult job. A doctor has a difficult job. A lawyer's job is stressful. A lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. A lawyer has a stressful job. Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a esto? No, bien. Entonces, ahora vamos al knowledge check. Bien, entonces en este knowledge check.
Bájale un poquito, ¿no? Tampoco. Vale, al no les check. Entonces, van a escribir la misma oración así como acabamos de hacer, ¿verdad? De diferente forma. En la primera parte dice, a doctor's job is interesting. O sea, que va el verbo to be y el adjetivo, ¿verdad? Y en la parte B dice, a doctor has an interesting job. Excuse me. Aquí va lo que es el adjetivo más el nombre. Entonces, alguien que me diga cómo le quedó la número dos. A police officer has a dangerous job. Excelente. ¿Todas le salió así? Yes, teacher. Vamos bien. Entonces, vamos con el siguiente. ¿Quién me lee el número 3? A teacher has a stressful job. Excelente. El siguiente. A plumber has a boring job. Alguien que crea eso nunca ha tenido problemas con el agua en su casa. Eso es tremendo. Bien. ¿Me lo presenté, Tom? Vale. El siguiente, el número 5. An electrician has a difficult job. Now, repeat after me. A police officer's job is dangerous. A police officer has a dangerous job. A plumber's job is boring. A plumber has a boring job. An electrician's job is difficult. Bien, vamos con la siguiente. Alguien que me lea el lesson objective 3.11, please. By the end of this class, you will develop prediction and interferencing skill after reading and discussing an article on job profiles. Inferencing skill. ¿Saben qué es inference?
Inferir. Inferir. ¿Y saben qué es inferir? Obstaculizar. Sí, es como predecir. ¿Verdad? Pero inferir es este como que usted de algo que lee puede deducir algo. Que esa es una inferencia. Cuando usted deduce algo que no está dicho en el texto, ¿verdad? Pero con lo que usted está leyendo, puede usted inferir qué es. ¿Verdad? Ok. Deducir. Sí, es como una deducción. Bien, entonces, primero le voy a leer el profile y después lo vamos a repetir entre todos y por último vamos a ir leyendo, ¿verdad? Cada quien. Primero solo escuchen. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she is really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Actress. Que esta es una actriz. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? ¿No? Bien. No. Repeat after me, please. Actress. Actress. Lisa Parker has two jobs. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress. She works as a waitress. At night, but she's really an actress. At night. During the day, she auditions. For plays and television shows. Her schedule is difficult. Her schedule is difficult. She's tired a lot. But she's following her dream. Actress. Este play es jugar, pero en este aspecto quiere decir. No, en este aspecto es para como es una audición. En este aspecto es un play, es como una obra de teatro. Ah, ya. Entonces, video game tester. Vayan escuchando y siguiendo la lectura. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. ¿Verdad? ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? Get paid es le pagan por le pagan. Por eso. Ajá. Get paid. Ajá. O sea, recibe un pago. Un pago por eso. Uh-huh. He gets paid for it. Uh-huh.
sea, le pagan por jugar. Tester es como un examen, ¿o no? Sí, o sea, un probador, como alguien que prueba o que... Alguien que prueba. O sea, como cuando sale... Como cuando sale un nuevo producto y le dicen a usted, tome, pruébelo. Teacher, almost. Almost es casi. Almost always, casi siempre. Never es nunca. Wins es ganar. Casi nunca. Entonces ahora repeat after me. Video game tester. Video game tester. Video game tester. Lots of teenagers want John Blue's job. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day. He plays video games for 8 hours a day. And he gets paid for it. John is a video game tester. For a big video game company. For a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. John always wins. Now, dog walker. Vicky Pig walks in the park every day for many hours, rain or shine. Vicky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Dog walker. O sea, dog walker. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? No, teacher. Esa no es una profesión, va. Es como un... Es un trabajo. Es un trabajo, pero no. Yo creo que no se estudia para andar caminando, perro. Dog walker. ¿Verdad? Lo que sí, tiene que tener ella mucho control en manejo de animales, más que todo, porque hay algunos perros que no pueden estar junto con otros, ¿verdad? Entonces, pero para que saque de un solo 20 perros, o sea, eso es un buen manejo de los animales, ¿verdad? Hay gente que no aguanta solo con uno, ¿verdad? Sí. Y ella saca 20. O sea, que tiene un gran control sobre los animales. ¿Sería caminador de perro o paseador de perro? Paseador de perro. También caminador de perro. O sea, que saca a los perros a caminar. Acuérdese que esto implica muchas cosas también que no muy agradables, ¿verdad? Porque en Estados Unidos no es como en El Salvador, en la mayoría de partes de Latinoamérica, que usted deja salir a su perro o saca a su perro y el perrito hace de todo por todos lados y ahí quedan las cosas, ¿no? Esta gente que saca a caminar perros, si ve que uno de los perros que anda paseando hace sus cositas por ahí, los tiene que recoger. Los recoge. ¿Verdad? Y eso lo tiene que ir a depositar a un basurero, ¿verdad? Y algunas veces no es en cualquier basurero, ¿verdad? Tiene que recoger con una bolsa y toda la cosa. Aquí en Panamá solo he visto a una de las vecinas que hace eso. Saca a pasear a sus dos perritos y si el perrito hace algo, ella anda con una bolsa y recoge eso y lo amarra y lo va a poner al basurero de su casa. ¿Verdad? Entonces,
Y aquí dice no que no importa si está así, lloviendo teacher. o si está haciendo sol, ella sale a pasear a los perros al parque, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo siento que debe ser bonito, ¿verdad? Se ha de mantener bien sana, porque andar caminando tanto, ¿verdad? Y estar ganando por andar caminando está chido. El problema es que le pierde un perro. Exacto. El problema es que se le pierde un perro, porque me imagino que la pueden hasta demandar, ¿verdad? Por eso tiene que tener un gran control de los animalitos esos. O si algún otro perro se pone a pelear con los perros que ella anda, ¿verdad? Ese es otro lío también. Bien. Entonces, repeat after me. Becky Pig walks Becky. In the park. Becky walks in Becky the park. Pig walks walk the park. Park. Every day for many hours. Every day for many hours. Rain or shine. Rain or shine. Becky is a professional dog walker. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park. At one time. Okay, dog walker. Dog walker. Vamos con el siguiente. Teacher. Teacher. ¿Verdad? Entonces ahora sigamos la lectura y después vamos a repetir. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with his after school activities, and of course he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? Cuando dice plans es planificar. Planificar. Lessons. Ajá. Planificar lecciones. Por ejemplo, ayuda para planificar una lección. Actividades antes de la escuela. Para planificar una lección no es así por así. Por ejemplo, vaya, estas clases que yo estoy dando con ustedes, para yo saber hasta dónde voy a llegar con ustedes de cada clase, o sea, yo vi todo lo que incluye el curso. Y eso lo dividí por partes, ¿verdad? Viendo cómo me salía mejor para darles a ustedes la clase. Entonces, ahí estoy como jornalizando. Entonces, ya a la hora de planificar, entonces uno tiene que ver qué es el contenido que va a dar, cuánto tiempo va a tener para desarrollarlo, qué otras actividades va a incluir, etcétera, etcétera. En el caso de nosotros, la ventaja es que quien da la clase, se podría decir, es la plataforma. Entonces yo aquí vengo solamente a reforzar lo que usted ya debe de haber hecho o que tiene ahí habilitado. ¿Hay alguien que me está dando interferencia? Póngase en mute, por favor. Gracias. Entonces, ustedes ya tienen ahí su clase y la ventaja es que si usted no entiende algo, usted lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir cuantas veces sea necesario hasta que usted lo aprenda, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja, porque acuérdese que cuando usted va a cierto lugar, a cierta hora, a recibir una clase, entonces usted solo recibe esa hora, esa clase. Y si usted entendió o no entendió, si usted es tímido, no pregunta, se queda con la duda.
En cambio, aquí, si usted tiene dudas o consultas, las hacemos aquí a la hora de la clase o las hacen por WhatsApp o incluso ahí donde ustedes hacen las discussion de las preguntas, usted también ahí puede hacer preguntas sobre algún tema que usted necesite ampliar, ¿verdad? Entonces, a mí en lo particular, considero que la educación en línea es una de las mejores cosas para la persona que le gusta estudiar, porque esa es otra cosa. Tiene que haber un perfil para la gente que sea estudiante virtual. Para empezar, tiene que ser alguien que esté consciente que su estudio depende de sí mismo y que de veras quiera aprender. Porque vaya, por ejemplo, yo sé de personas que trabajan, que estudian supuestamente virtual, que las cosas de matemáticas se las hace el novio que es ingeniero. Las cosas de no sé qué, y así, ¿verdad? Y entonces, sí, saca solo 10 y va muy bien y todo, pero ¿y qué aprendió? ¿Verdad? Entonces, uno tiene que estar consciente de que es uno el que quiere aprender y que es uno el que va a poner de su esfuerzo. Porque nada le costaría a usted, si tiene, qué sé yo, algún amigo o algo que ya sepa inglés, a que le haga todos los trabajos, ¿verdad? Y que le haga todas las actividades y todo eso. Entonces, pero ¿y usted qué va a aprender? Si es otra persona la que se lo está haciendo. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es la educación. Bueno, eso incluso en la educación presencial. O sea, si usted no pone de su parte, si no estudia por su cuenta, tampoco va a ir pasándola muy bien, ¿verdad? Hay gente que solo copiando va pasando. Y entonces, pero ¿qué aprendió en sí? Solo a copiar, ¿verdad? Entonces, y hay unos que no saben ni copiar bien. Fíjense que yo ya me encontré, por cierto, en la Universidad Matías Delgado, que supuestamente es tan prestigiosa y tan cara, ¿verdad? Y hubo un chero que hasta el nombre copió. Fuere broma. Salieron dos exámenes con el mismo nombre. No. Y bueno, y a la hora de yo calificar, saco los dos exámenes, ¿verdad? Aparte. Y a la hora, y lo peor de caso es que le pregunto, bueno, ¿de quién? Porque hasta las letras diferentes y todo. ¿Quién es el dueño de este examen y quién es el dueño de este examen? ¿Verdad? Y entonces, porque dicen el mismo nombre. Y entonces, ¿y cómo le voy a poner el mismo nombre? O sea, no pueden haber dos mismos nombres con dos letras diferentes. Así que. Una consulta, teacher. Dígame. ¿Por qué cuando dice help with after school activity usan ese guión? ¿Por qué no se lo quitan y lo ponen así normal? Porque ya se sabe que esta school activity está incluido con esto, o sea que es como una sola cosa. No es que after esté refiriéndose a otra palabra, sino que todo eso es una sola frase, ¿verdad? Entonces, para que no lo tomen como que, o sea, que vaya, por ejemplo, after school activities, todo eso es el nombre, ¿verdad? Todo eso es un nombre. Entonces, ayuda con after school activities, eso es como un solo nombre. O sea, que no es que ayuda después, sino que ayuda con actividades de después de la escuela. Entonces, por eso lleva ese guioncito así, uniendo after con school. Para que la gente no lo tome por separado. ¿Verdad?
Bien, entonces, repeat after me. Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Is a busy man. He plans lessons. Grades homework. Esto es califica tareas. Helps with after school activities. And of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. He's happy. Okay. ¿Alguien que quiera leer lo del actress? Yo. Dele. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Okay. Schedule. Vamos con el siguiente. ¿Quién quiere leer esto? Yo te quiero. Los teenager one John Blow's job. He played video game for 8 hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video games company. It is ever boring? Never. John almost always wins. Okay, excellent. Thank you. Solo aquí, hours. Eight hours. Eight hours. ¿Alguien que me quiera leer lo del dog walker? Yo, teacher. Dele. Becky Pecks walk in the park every day for many hours. Rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Dog walker. Okay, thank you. ¿Alguien que me quiera leer por favor? Yo, teacher. Dile. Carlos Ruiz is a busy man. He plays lesson, play hunger, after the school activity, of course, his salary isn't great, but that's okay. He's a student like his class, so he's happy. Okay, thank you. That's okay. That's okay. Okay, thank you. Bien, entonces ahora vamos a hacer el check. De la 13. Vaya, entonces vaya. Tenemos los job profiles aquí que ya los leímos varias veces. Entonces ahora, ¿quién de estas personas creen que diría after I win, I take a break? John Blue. Excellent. Vale. ¿Y quién creen que diría I don't usually work in the summer? Carlos Ruiz. Carlos Ruiz, el teacher, ¿verdad? Acuérdense que
ellos en el verano es que tienen su vacación. Y este, ¿quién diría the restaurant closes late around 2 a.m.? Lisa Parker. Lisa Parker. Lisa Parker. Ajá, la. Allá, ¿dónde estás? Aquí en el cuarto. ¿Y quién diría after work my feet and my arms are tired? Becky Peck. ¿Verdad? Excelente. Entonces, con eso ya terminamos la lección 3 y vamos a lo que es el examen. Hoy, como esta vez, si no les quiero dar copia, porque usted tiene que hacer el examen, lo hice aquí aparte. Entonces ahora, este, no vamos a ir viendo en sí, no vamos a dar las respuestas de las preguntas, porque usted lo tiene que hacer por su cuenta, ya sea hoy en la noche o mañana cuando tenga tiempo. Para cuando nos veamos de 9 a 10, usted ya tiene que haber completado su examen, ¿verdad? Porque ahí vamos a verificar las respuestas que estén correctas. Entonces, en el primero, usted tiene que decidir si es que aquí de esta oración, ¿con cuál de las tres opciones se completa? Uh-huh. En la siguiente opción, ¿con cuál de estas opciones se completa? Y en este caso, esta opción, ¿con cuál de estas se completa? Entonces vamos a escuchar. One, I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. Two, yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Ok, recuerden que este listening usted lo puede oír cuantas veces usted necesite antes de contestar las preguntas, ¿verdad? Entonces, repeat after me. There are some chairs in the... There are chairs. Julia needs a for the kitchen. Julia needs a for the kitchen. Okay. Entonces, en la parte B es completar la conversación, ¿verdad? Entonces, usted va a ver ahí una palabra o varias palabras, para responder, para completar las preguntas y las respuestas. Entonces, aquí yo no les he dado las opciones. Después de cada una de estas hay diferentes opciones y usted tiene que escogerlas. Pero por simple inspección aquí se puede deducir cuáles son las respuestas. Acuérdense que, por ejemplo, your apartment building, este no es que le estoy hablando a you, sino que estoy hablando de tu
edificio de apartamento. Tú, entonces por eso es que contestan con it, ¿verdad? Entonces cuando es it, ¿cuál auxiliar se ocupa? Does. Y en el does. No de copiar, no de copiar. Hoy el midterm exam va sin copia. Cada quien por sus huesos. No, mañana sí vamos a compartir entre todos, pero ahorita todavía no han hecho el examen completo todos. Entonces después, aquí, acuérdense que a la hora de hacer un yes, aquí también va a ir de acuerdo al auxiliar, ¿verdad? Entonces, y con respecto a la otra, como dice, the bedroom, por eso es que dice they, ¿verdad? Entonces aquí usted va a poner un auxiliar de acuerdo a they y aquí va a poner el verbo que le corresponda, ¿verdad? Y en este caso no, they, aquí van a poner, acuérdese que cuando es no, el auxiliar va de una forma y cuando es yes, el auxiliar va de otra forma. En el caso del C, usted va a tener que poner en orden las oraciones. Aquí tiene un ejemplo. Por ejemplo, aquí les han puesto kitchen, some, in, chairs, there, are, that. Entonces usted tiene que ponerlo en orden. Entonces el orden es there are some chairs in the kitchen. Mira, acuérdese que, por ejemplo, there are, normalmente en este tipo de oraciones vimos que va al principio, ya sea there is o there are. Si es there is, tiene que decir a or no, ¿verdad? Y después va sobre lo que estamos hablando, que hay o que no hay. Y después tenemos que poner la localización de las cosas. Entonces, así tienen ustedes que ordenar esto, ¿verdad? Las tres oraciones que están aquí. Entonces, después en la parte de usted va a corregir, ¿verdad? Va a poner la oración, la palabra correcta que complementa aquí. Entonces, aquí está diciendo que trabaja en el hospital. ¿Quién de estas profesiones trabaja en el hospital? Después no. Aquí dice que habla con personas en el hotel. ¿Quién de estas personas habla con personas en el hotel? Y aquí dice que pasa sentado todo el día. ¿Quién de estas personas pasa sentada todo el día? Después vamos con la parte E. Va a seleccionar la pregunta que completa la conversación. Entonces, por ejemplo, aquí dice, what do they do? They are nurses. Entonces, aquí están las preguntas. How they like their job? Where do you work? And what does he do? Acuérdense que con esto estuvimos ocupándolas para las diferentes personas, en las diferentes situaciones, y cómo se contestaba cada una de ellas. Entonces, aquí están las respuestas a las preguntas. Entonces, usted va a tener que decidir cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, repeat after me. I work at a restaurant. I work at a restaurant. He is a firefighter. They hate their job. Bien, entonces vamos con la última parte, ¿verdad? Donde aquí les ponen que también hay que completar las conversaciones con estas opciones, ¿verdad? Hay unas opciones que tienen cuatro, hay unas opciones que tienen dos. Entonces,
lo que se debe de fijar aquí usted no es solamente que complete bien aquí, sino que le dé sentido a la conversación. Porque el primero está diciendo algo sobre un trabajo, ¿verdad? Si eso no es emocionante. Pero el segundo, se ponen en mute, por favor, el que está ahí con la televisión. El segundo dice, I disagree. Entonces, cuando usted dice que está en disagreement, es que no está de acuerdo. Entonces, aquí el de abajo tiene que decir algo opuesto a lo que dice el de arriba. Entonces, eso se tiene que fijar usted. Que si el de arriba dice algo positivo, entonces el de abajo tiene que decir algo negativo. Y viceversa. Si el de arriba dice algo negativo, el de abajo tiene que decir algo positivo. ¿Por qué? Porque está en disagreement. No está de acuerdo. Entonces vamos con el siguiente. Está hablando sobre el flight attendant. Y el otro aquí, a diferencia de la conversación anterior, en este dice que están en agreement. Entonces, si este dice algo positivo aquí, él como está en agreement, o sea, está de acuerdo, este también tiene que decir algo positivo. En cambio, si este dijera algo negativo, el de abajo también va a decir algo negativo. ¿Por qué? Porque están en agreement, o sea, están de acuerdo. Acuerdo. ¿Ok? Y en el caso de aquí, está en disagreement, o sea, que no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces usted tiene que fijarse en ese detallito, ¿verdad? Que unos están en desacuerdo, o sea, que tienen que decir cosas diferentes. Y hay uno que está de acuerdo, entonces tienen que decir cosas iguales. ¿Alguna duda o consulta? No, no. Vaya, no, de preferencia quédense haciendo su examen. Yo sé que ya es tarde, yo sé que tienen sueño, pero el examen, si se fijan, está bastante fácil, no está complicado. Y así ya lo tienen resuelto para el día de mañana, ¿verdad? Mañana sí vamos a verificar las respuestas. Okay, teacher. Que Dios me lo bendiga, se me cuidan muchísimo. Thank you, teacher. Thank you, teacher. See you. Thank you, teacher. Good night. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye. Take care, sweetheart.